Un saludo especial a todos nuestros seguidores, a todos los dominicanos y dominicanas y a la gente que siempre sigue nuestra labor en los medios de comunicación, nuestra labor legislativa en el Congreso de la República Dominicana. Buenas tardes, feliz tarde para todos. Aquí voy en estos momentos en carretera y vengo de este Santo Domingo, donde agoté una fructífera jornada en lo que fue el Congreso Nacional. En el día de ayer fue aprobada una iniciativa legislativa que tuvo como proponente a quien les habla. Y en el día de hoy también la Cámara de Diputados de la República Dominicana tenía en agenda, en el orden del día, otra iniciativa legislativa. Voy a hacer un live, un Facebook Live, un Instagram Live, a los fines de dar a conocer estas iniciativas y lo que son otras propuestas legislativas que nosotros estamos sometiendo en lo que es esta nueva legislatura ordinaria, que es la segunda legislatura ordinaria del año 2020. Mañana, posiblemente entre jueves y viernes, estaremos dando a conocer ya con detalles estas iniciativas legislativas que nosotros hemos sometido y que fueron aprobadas en el día de ayer y en el día de hoy. También hemos tenido otras participaciones, declaraciones a la prensa. Pero le voy a dar los títulos de las iniciativas. En el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que solicita la instalación de una oficina de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial en lo que es la provincia de la Altagracia. Ustedes saben que de donde más patentes se registran en el país es precisamente de la zona de la provincia que yo represento, y eso yo le decía a los legisladores para motivar la aprobación de las mismas. Ya esa oficina está en Santo Domingo, está en Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, San Francisco de Macorís y en Barahona. Sin embargo, no hay una en la región este, y de manera especial en la provincia que represento, y por eso sometí esa resolución que mañana le podría dar más detalle. Fue aprobada. Pero también en el día de hoy había otra resolución que tiene que ver precisamente con mi provincia de Altagracia, que es un proyecto de resolución que nosotros sometimos hace aproximadamente 2 años, de 2 a 3 años, solicitando que la provincia de la Altagracia fuera declarada como provincia digital. ¿Por qué digital? Bueno, nosotros ahora mismo estamos viviendo el mundo digital. Fíjense que ahora mismo, con la apertura del año escolar, el ministro de Educación de la República Dominicana, ante la pandemia, el virus, que impide la aglomeración de gente y consecuentemente de los estudiantes, no puede haber clase presencial, porque eso es un peligro, es un riesgo para la salud de nuestros estudiantes. Sin embargo, a raíz de esa situación, el ministro propuso que las clases fueran de manera virtual, la docencia que se hiciera virtual, y se planteó eso y supuestamente iba a ser así. Sin embargo, al día siguiente, el director o presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, dijo que no era imposible, porque no tenemos las herramientas del lugar. O sea, no tenemos nosotros, como dominicanos, una plataforma de internet nos permita que haya una interacción, que haya una conexión exitosa
desde el punto de vista de Internet. Y por eso ese es para mostrarles solamente un ejemplo, y por eso es que nosotros abogamos porque tengamos una provincia digital, y más que una provincia, una república digital, a pesar de que existe un programa que establece lo que es la república digital, pero eso realmente no tiene el éxito y no ha alcanzado el desarrollo que necesita el pueblo dominicano como país. De manera que nosotros en el día, posiblemente el viernes, vamos a hacer live, Facebook Live, Instagram Live, a los fines de socializar con ustedes este tema. Otro tema que vamos a socializar es el tema de un acontecimiento que ocurrió en el día de ayer en Higüey, algo muy lamentable, cuando cuando aproximadamente 80, 100 trabajadores iban a realizar una protesta, naturalmente una protesta pacífica, reclamando la aplicación de una iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y la cual nosotros votamos por esta iniciativa. Fuimos uno de los autores de dos proyectos de leyes que habían en la Cámara de Diputados para aprobar lo que es el 30% para las AFP. Quien les habla era uno de los autores de esa iniciativa, pero además votamos para que eso sea ley. Ya ese es un tema que está en el Senado de la República, porque ya la Cámara lo aprobó. Ustedes saben que nosotros tenemos un Congreso bicameral, la República Dominicana, y para que un proyecto se convierta en ley, tiene que aprobarlo una Cámara, luego la otra Cámara, y luego recibe la promulgación del Ejecutivo. Así es como está establecido en la Constitución. Pues en el día de ayer estuvimos hablando, socializando, con los parte de los que estaban al frente de ese evento. Cuando yo venía hacia el Congreso, me comunicaron la situación y yo me comuniqué con uno de los oficiales de la policía a los fines de que le permitieran a ellos hacer su protesta de manera pacífica. El oficial me comunicó que iban a llegar a un acuerdo de que iban a ir desde donde estaban a la gobernación con una comisión de 4, y van a entregar el documento y luego volverían al lugar, pero sin embargo no pasó así, fue todo lo contrario, y la policía se excedió, cometió abuso, porque no había necesidad de eso si no están alterando el orden, y eso es permitido en la República Dominicana. De manera que el viernes, cuando hagamos el live, vamos a hablar de este tema de las AFP, en el cual nosotros seguimos apoyando, y posiblemente ese día, conjuntamente con mi amigo, el honorable diputado Pedro Botello, hagamos algunas gestiones en la provincia sobre esta situación que pasó y que afectó a humildes padres de familias, que lo que están es reclamando algo que es de ellos, porque en los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, esos son recursos que han acumulado los trabajadores, y ante esta pandemia, ante esta situación que está viviendo el mundo en día de hoy, donde ya los trabajadores, un ejemplo, la provincia de Altagracia es una provincia que tiene aproximadamente más de 100.000 personas desempleadas ahora mismo, que vivían del sector turismo, de la hotelería, y ustedes saben cuál es la situación, lo que está pasando con los hoteles. De manera que esos padres de familia, esos hombres y mujeres, hoy ya no tienen recursos. Y en virtud de que no tienen recursos, están en una situación desesperada, y son humanos, porque ya los ahorritos que tenían se le han ido terminando. De manera que nosotros seguimos defendiendo el que ese porcentaje de recursos, un 30% de los dineros que son de ellos, de los trabajadores, les sean entregados. Abogamos por eso, sometimos una iniciativa, un proyecto de ley,
aprobamos, o sea, también apoyamos el proyecto de ley del colega Pedro Botello. Lo aprobamos, o sea, votamos para que fuese ley. Gracias a Dios está en el Senado. Esperamos que los senadores hagan su papel, que aprueben este 30% y que se proceda a entregarle estos recursos a los hombres y mujeres que son los dueños de esos fondos, como son los trabajadores de la República Dominicana. De manera que, Dios mediante, el próximo viernes estaremos haciendo un live y nos vamos a referir a todos estos temas. Reitero, una iniciativa nuestra que fue aprobada en el día de ayer, que es el proyecto de resolución que solicita la instalación de una oficina para lo que es el funcionamiento de la propiedad industrial con asiento aquí en Higüey, en la Altagracia, en la ciudad de Higüey. Y en el día de hoy la Cámara aprobó otra resolución de nuestra autoría, que es el proyecto de resolución que consagra a la provincia de la Altagracia como, o sea, que la declara como provincia digital, a los fines de facilitar de que en todas las escuelas hay internet, en los colegios, en los parques. De eso se trata este proyecto, y con eso la gente va a tener más comodidad, más acceso a lo que son las redes y lo que es lo digital. De manera que estaremos socializando este y otros temas con cada uno de ustedes en esos likes que vamos a comenzar a hacer todas las semanas, una vez a la semana, con los oyentes, la gente que nos sigue a través de nuestras cuentas de YouTube, de Twitter, de Facebook y de Instagram, y otras cuentas más de Juan Julio Campos Ventura. Así es que muchas gracias, bendiciones, y esperamos en los próximos días estar con ustedes, donde también le vamos a dar a conocer otras iniciativas legislativas que nosotros estamos sometiendo, que incluso con los demás legisladores de la provincia, como es el proyecto de ley que tiende a elevar a Villacerro a distrito municipal, a crearlo como distrito municipal, a elevar a la comunidad de Santana de sesión a distrito municipal, que son iniciativas nuestras de hace años ya. Yo he sometido estos proyectos, pero ahora estoy procurando que, además de mi firma, tengan también, sean coautores o coproponentes de estos proyectos los demás diputados de la provincia de la Altagracia, los honorables diputados. Estoy también trabajando en el proyecto de ley que crea la Corporación de Agua y Alcantarillado de la provincia de la Altagracia, que es otra iniciativa nuestra que tiene ya varios años en el Congreso, entre otras iniciativas, otros proyectos que nosotros vamos a dar a conocer. Así es que gracias a muchas personas que han estado preocupadas por mi situación de salud, decirles que estoy muy mejor. Bueno, me están viendo, ya gracias a Dios creo que rebasé esta situación del COVID-19, ya estoy recuperado, aunque todavía no he dado negativo, porque me la hice la prueba y no me han dado el resultado, pero creo que debo estar negativo ya. Así que gracias a ustedes, que Dios les bendiga, y vamos a trabajar para tratar de echar nuestro país hacia adelante, que nuestro país se siga desarrollando, y de manera especial nuestra provincia, la Altagracia. Buenas tardes, y que Dios les bendiga a todos y todas.